Señoras y señores, capítulo número 5. A las bichas con pisto les gustan los bichos calle. Segunda parte. La venganza. A las 8:30, 7:30 centro hora del este por Cholivisión. Buenos días. En su primer día como mieludo en el taller del Chato Peter le había tocado cansado. Había bajado 2 cajas. Había hecho no sé cuántos alineamientos. Había aflojado y socado no sé cuántas tuercas. Y como siempre, como es parte de la cultura, los muchachos se habían ido a celebrar. A celebrar, qué sé yo, el día, el final del día. En un antro cercano, en la colonia. Peter casi había sido llevado a la fuerza. Él no era mucho de la vida nocturna, mucho menos de los antros. Y cuando hay alcohol de por medio, Peter siempre huye. Escuchemos cómo están departiendo los muchachos en el bar. Juntos. El Chato le está contando sus intimidades a Peter. Le está poniendo en antecedente. Le ha tomado cariño. Dame más, Espérate. Hey, compadre, ¿qué pasa, compadre? Está temprano, ya van a hacer las 12, van a hacer ya, hombre. Quiero decirles algo, yo no quiero tomar mames. Si yo va, yo no tomo ni me obliguen a beber, loco, Espérate, espérenle, quiero decir algo. ¿Qué pasa? Estamos hablando, ¿qué pasa, compadre? ¿Qué pasa? ¡Salud, compadre! ¡Salud, compadre! ¿Le sirvo la otra? Por favor. Sácalo. Oh, qué raro, wow. Este bicho temesera. Este mesera me salió con sorpresa, loco. Salió con sorpresa y comida. No, espérense, va. Mira, la onda es que. Mi mujer me costó, no saben lo que me costó, ¿verdad, compadre? No, sí, este le costó más que a Romeo y Julieta, neta, nos agarramos a plomazo y toda onda con los suegros. Si salió hasta los diarios al limo, va, compadre. De los diarios al limo. Y le dimos vuelta a mansión, balú. Pero su maestra no quiere a usted, el Chato, va, su... La onda que ya no tome, le puede agarrarme, va. Se puede enojar, pues. Mira, la onda que yo. Espérate, pues. Mi esposa, ¿me entendés? Pero va, vos sabés que a mi esposa siempre la voy a tener en un altar. No es lo que dicen todos cuando uno es infiel, men. ¿Cómo sabés yo que soy infiel? Mi esposa es mi esposa, men, va. Ella es la mamá del morro, ¿me entendés? O sea, uno llega a su casa a dormir, pues, va, y quiere dormir. Peineta, palma la otra. Órale. ¡Ey! ¡Vaya! ¡Ey! ¡Otra! ¡Chamaca! ¡Otra panzona, traete, bicha! ¡Ey, pero que no haga espuma, compadre! ¡Mire, ve! No, ¡va, Peter! ¡Peter! ¡Ey, compadre! ¡Ey, no, yo no tomo! Espérate. ¡No, no, 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 yo espérate. No tomo! ¡Ey, sí, te pongo el... No, compadre, no, no, calmate, peineta. Este bicho no toma ni el espejo ni baila pegado. No, esto está jodido igual que aquel. No, hombre, pero la onda es que va. Yo lo respeto a él y ustedes lo van a respetar. Si yo lo respeto, lo respetan, ¿me entiendes? Ok, va, compadre. Órale, pues, compadre. No, y gracias, no. Y la onda es que yo les puedo hacer el paro, pues, porque vámonos ya, ve. No, no, hombre, espérate. Si la noche comienza, bro. No, hombre, si empezando, vamos a agarrarla al suave, men, va. No, hombre, vámonos ya, y es la hora de que nos vayamos, men, si mañana hay que chambear, pues, temprano, vale, ve. Ustedes ya clavaron y quieren acabar la constancia, men. No, hombre, no acaba, men, la onda es... Va, que mi mujer, ya te dije yo, va, a la mujer uno cuando se casa, men. Va, cuando se casa... A la mujer la tiene como esposa y lo que venga va, a ver que no te claves, pues no metas el sentimiento con tu esposa, men. Ey, pero no, men, la onda que vale bien. Ey, viejo, ya vienen las bichas, men, va. ¿Cuál es bicha? Ey, mira quién viene, ay, mira, ven. Ya van a venir, mi voy a ver la carne, cosita, va, loco. Cuando cae la carne al gancho, loco, va. Ey, no, hombre, respeta a tu vieja, men. Ey, perdone que yo le diga, pues, pero va, respetando. Bueno, el Peter haciendo la de buen samaritano, intentando convencer a los muchachos y... Bueno,
hay que trabajar mañana, es un día normal de trabajo, no es un fin de semana. Mientras tanto, María José Coulindres está preparándose una noche especial. Está tratando ya de dormir a su chatito también para que ella quede tranquila. Mientras tanto, el chatillo tiene preguntas, como todos los niños las tienen. Mamita, ¿qué pasó, mi amor? Es hora de dormir, Susa, tenés que acostarte ya, ya es hora de dormirte. ¿De quiénes son esos ojos verdes? De la Estelita del kinder. No, son de mamá. No, son de la Estelita porque la Estelita me le da besitos. ¿El qué? ¿Y al qué te le da besitos? A los ojitos me le da besitos la Estelita. Ella me hace favores a mí. ¿Y qué favores te puede hacer una niña? Tomita ya. Cuéntame un cuento, por favor, porque quiero que me contes un cuento. No, vaya, te voy a contar el cuento de la Caperucita. Sí, pero la Caperucita que cuenta mi abuelita. Que la Caperucita que cuenta mi abuelita era una naranja. Y la Caperucita se acostó y se jugó con el lobo y el leñador. Y se comieron al lobo. No, mi amor, eso no te lo puedo contar. Dormite ya, chato, mira la hora que es. Además, es hora de que llames ya y hay que rezar ya. Yo no quiero rezar porque yo soy niño malo. Los niños malos no rezan. ¿Y por qué escupís? Porque sí, porque yo soy malo. Y yo soy malo y en el kinder soy malo. Además, a mí no me gusta el cuento de Caperucita. Cuéntame la película Dulero 4. La película, esa es tu papá, ¿verdad? No, mi abuelita me ha dicho que la Caperucita no existió. Además, la Caperucita es una gran... ¿Y quién es entonces tu... Ya sé. Entonces es Cenicienta, tu artista preferida. ¿O tu héroe de los cuentos? No, a mi artista preferida es Lina Santos, la que chale a Lola la trailera. Deja de andar viendo las mexicanadas que te pone tu papá, por favor. Es hora de dormirte, mi amor. Te voy a cantar. Arrurru, mi niño, cabeza de ayote. ¡No, yo no quiero que me cantes! ¿Y cuál querés que te cantes? Para la chica que le gusta el chef. Para la chica que le gusta el chef. Para la chica que le gusta el chorizo. La chica quiere el chorizo. Tú eres golosa, golosa. Ahí viene tu marinero con ese bonito traje que parece de... Chato, por favor, tú, ya. Ding dong, ding dong, son los huevos de King Kong. Dormite, hijo, por favor. Dormite, va, duerme. María José Coulindres. Perdón. Hijo, como que fueras tu papá. Ay, María José Coulindres, abnegada esposa. De vez en cuando, María José, al verse sola a casi a medianoche con el chatillo, extrañaba. Sí, extrañaba su vida anterior. Extrañaba el por qué dejó y se preguntaba por qué dejó su vida de comodidades por la vida que ahora lleva, ser feliz. ¿Por qué? Ahora que ya se durmió el niño. Mamá. ¿Qué pasa? Llévate pipí. Levantate, ya sabes dónde está. Ahí está tu baño en tu cuarto, hijo. Porque tuve que dejar mi papá, mi mamá, mi abuelito. Todo lo que pasó. Y bien me acuerdo cuando ellos me lo dijeron. Hace mucho me estuvieron diciendo que no. ¿A dónde estarán? ¿Dónde estarán mis abuelos? ¿Dónde estará mi mamá? Tengo 5 años ya de no ver a mi mamá. Y quisiera ver a mi mamá. María José. María José, una mujer que no. María José, una mujer que necesita cariño, necesita amor, necesita caricias, comprensión y necesita, sí,
necesita mucha acción. Sin embargo, María José, en su cuerpo lindo, delicado, suave y blanco, se mete a la cama, abraza la almohada, cruza las piernas y tira un suspiro al aire imposible. Como me hace falta. Como quisiera verlo nuevamente. ¿Y por qué no? ¿Por qué las cosas no pueden ser como yo quiero que sean? Porque siempre son como el destino quiere. Chato, ¿a dónde estará este maldito? ¿Dónde estará? ¿Dónde está el chato? ¿Por qué no es como antes? ¿Por qué no puede ser como? ¿Por qué no puede ser como otra persona? ¿Por qué no puede ser una persona como normal, que no beba? La bebida le está haciendo mal. No debo pensar así. El chato no puedo pensar así. No puedo pensar en él, no. Además, lo acabo de conocer. No debo de pensar en él. Tengo que pensar en mi familia. Tengo que pensar en mis hijos. En mis hijos, digo mis hijos porque pueden venir más. Pero me gusta su cuerpo. Me gustan sus ojos, sus manos. Me gusta su bigote. Me gusta... ¡Ay, lo cascorbo que es! Pero... No debo pensar así. No. Mi vida se la debo al chato. Además, el chato ha de estar disfrutando con sus amigos. ¡Ay, María José Coulindres! ¿Qué te pasa, María José Coulindres? ¿La necesidad te hace pensar cosas que son pecado? Mientras tanto, ay, al fin, los muchachos han pedido la cuenta. Pero algo les ha retrasado. Chato. Dámelo un poquito, vení. ¿Quién es el papirrín? ¿Cómo me dijiste, mamá? Papirrín. Ese es ambiente, papi. ¿Quién es? ¿Y él quién es? Esa risita ya me la puedo. ¿Y él quién es, chato? Ey, mamá. Él se llama Peter, man. Hola, papi. ¡Oh, qué nombre de artista! Hola, ¡ey, vale, ver! ¡Ey, miren! ¡Ya me tengo que ir yo! ¡Ey, por qué no, pero madre, búsquete, ponete! ¡Ey, don Chato, venga! ¡Le quiero decir una cosa, venga! ¡Ey, qué pasa! ¡Ey, permita! ¡Ey, chica! Espérate, dame un besito, vení. ¡Chato, vení! ¡Toma! ¡Papi! ¿Qué onda? ¿Qué quiere, pues? Ey, no, miren, la onda que me da. Ey, miren, así estaba el morro, men. Y al morro le pegaron un caballito, men, ma. Y la onda que el morro estaba dormido y la dormilona lo men, ma. No es clave, maestro, si son hembras, pues, hembra. Y usted tiene una gran hembra en clase. ¿Qué me están diciendo? Que mi hembra no me va a hacer caso, ¿ah? La onda que me siento mal, men, va. La onda que voy a ver, pues, la carne al gancho, men, entonces. Yo quiero a mi mujer. O sea, y a mi morro. Pues sí, pero usted debería estar ahí en su casa, me no debería estar aquí. Ey, vámonos ya, dígale a la banda que nos vayamos, men, que a las 3 de la mañana, men. A las 6 tenemos que estar y hay que bajar la caja de la camioneta, la automática. Tenemos que estar y hay que bajar la caja de la camioneta, la automática, loco, al libre. No te claves. Ey, la última. O la última cuando nos muramos, la penúltima. Órale, pues. Órale. Ay, qué lindo. Parece que la jerga va a continuar. ¿Quién soy yo? El papirri. Vámonos, hombre, vámonos. Mira, mi amor, vení. Sentate aquí con nosotros. Ey, no, me prendí hoy pelo. Enseña esa pierna. Ey, compadre, va, si eso se trata, pues. Bueno, difícil convencerlos. ¿Será posible que se los lleve o no se los lleve? Bueno, mientras tanto, las cervezas continúan saliendo y desfilando por la mesa del chato. Pero vayamos a otro lugar de la ciudad. A esta hora de la madrugada no todos están dormidos.
No solo el Chato está levantado y sus amigos. En un apartado... En una apartada casa grande, fuera de la ciudad, alguien más está despierto planeando el regreso. Y no es ningún político, no. No es ningún político que quiera regresar, no. Es un hombre que tiene odio. Es un hombre que lleva cicatrices en su cuerpo. Es un hombre que perdió partes vitales de su cuerpo y ahora busca quien se las pague. Esta vez será diferente. Es Don Beto. A ver, me la... ¿Por qué me hablas así? Solo porque hemos tenido relaciones sexuales. ¿Crees tener posesión de mí? Yo te mando. A la hora que sea, Mela. Es la hora de las curaciones. Hay que curarlo. Ay, eso es lo que a mí me da asco. Mela, no de balde perdí los testículos. Soy el hombre, el varón sin... dicen hoy. Ay, no, pero eso no es culpa mía. El chato pagará. Y su abuela morirá también. Es la hora de las curaciones. Hay que curarlo a él. Ay, pero es que, además, ha quedado feo. Pero hay que curarlo. Y después me tienes que curar a mí. Mela, la hora se acerca. Además, hazme un favor. Dámele un... Don Beto ha logrado a través de múltiples operaciones, injertos, implantes y con la ayuda de sus, sí, de sus amigos que también son millonarios. Ha logrado preservar. Ha logrado crear, mantener y rescatar de casi la muerte a su pijita. Sí. Esa mole. Ese monstruo que lo ha cuidado durante muchos años. Con la ayuda de un método novedoso. Similar a lo que Frankenstein hizo. Similar a lo que el doctor Frankenstein logró. Pijita aún tiene vida. Está a punto de vivir. Está a punto de caminar. Pijita. Pijita. Oh, mi pequeña pijita. Yo sé que no puede hablar. Necesitamos una parte, un órgano para que viva. Necesitamos un órgano. Yo sé que solo puja ahorita. Ay, qué macabro está esto. Cállate. Necesitamos un órgano para que viva de nuevo. Pijita, volverás. Yo sé que tienes sed de venganza. Yo sé que al mencionarte el nombre de cuando te menciono el nombre, yo sé que... El nombre del Chato. Tranquilo. Tranquila, mi pequeña pijita. Te besaré la frente, pijita. Volverás. Pronto volverás. Y la venganza será nuestra. No se me olvida. El órgano hay que buscarlo. Alguien tiene que pagar los platos rotos.
Y yo sé quién tiene ese órgano. Sí. Fue el primero que te salió a la venta. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? La lengua la has perdido. Has perdido muchas cosas. Y yo sé quién tiene la lengua y grita más. Pagará. El primero que pagará será Pizarrico. ¿Qué es esto? ¿Qué macabro plan está ideando Don Beto para terminar de completar su monstruo? ¡Su propio monstruo! ¿Quién? ¿Y cómo extraerán ese órgano? Don Beto ha jurado que cada uno de los que le arruinó la vida pagará de una u otra forma. Todos los en la lista están en peligro. Don Beto tiene una lista. Una lista con nombres y apellidos, direcciones, teléfonos. Y uno a uno ha jurado irlos destruyendo. ¿Logrará Don Beto conseguir estos órganos para darle vida a Pijita? ¿Quiénes serán las primeras víctimas? No se pierda mañana la continuación de esta romántica, trágica y excitante historia. 2. La venganza.